Vuelvo a levantarme. Mi vida es una puta canción sonando hondo, pero estrellas tienden a guiarme. Tengo la vista mirando al cielo, pero los pies pegados en el suelo. Y no me gusta mirar demasiado, por si me pierdo todo lo que anhelo. A veces quedo embobado canelo, por pensar todo lo que he sufrido. Cojo una base y la follo a pelo, pero... Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues lo que vamos a ver en este vídeo puede ser una posible serie, un posible Road to 50 bajas en DPE, en duelo por equipos. ¿Pero cómo? Pues va a ser jugando con el balístico. Yesone, ¿te pondrás racha? ¿No te pondrás rachas? Pues no lo sé, en esta partida, por ejemplo, solamente mato a 4 personas con las rachas. No creo que sea necesario, pero bueno, igual luego hay una partida que me pongo rachas de reventar y me hago un montón de bajas, pues no sé si va a contar. La cuestión va a ser intentar matar a más de 50 personas usando la clase que yo uso del balístico. De todos vosotros depende que esta serie siga adelante y evidentemente tiene que tener muchos likes para que siga adelante. Y nada chicos, si tiene muchos likes y se suscribe mucha gente al canal, pues pronto subiré otro capítulo que ya lo tengo por ahí preparado para que lo veáis. Esta serie también sirve mucho, chicos, para toda esa gente, ¿no? Para todas esas personas que me dicen: Yesone, subo un vídeo de cómo mejorar jugando con el balístico, subo un vídeo de cómo juegas también, ¿no? De cómo te mueves y demás. Pues yo siempre digo lo mismo. Y lo mismo es que si tú quieres mejorar en algo... Me cago en la mosca. Lo que tienes que hacer es ver vídeos de una persona que tú consideres que lo hace bien. Pues yo creo que viendo este tipo de vídeos y viendo cómo me muevo, viendo por qué zonas voy, viendo cómo voy distribuyendo a la gente a la que voy a matar cuando tengo varios, cómo voy repartiendo esa matanza, es una forma muy buena de aprender y de mejorar jugando con el balístico. Así que ya sabéis, a todo el mundo que quiera mejorar con el balístico, os recomiendo ver esta partida. Que yo cuando acabé la partida me quedé con un mal sabor de boca, porque sentí que podía haber matado mucho más, pero me hice aún así 55 bajas. Pero ahora, a lo largo de la partida, vais a ver un momento en el que me saco el artillado, la última racha, porque estaba en esto de los contratos, que si hacías 5 bajas con el artillado te daban 2 suministros, pues me lo puse para hacer las 5 bajas y no hice ni las 5 bajas. O sea, seguramente en el tramo que estoy matando a gente con el artillado, si no lo hubiera llevado, pues seguramente hubiera hecho más de 50 bajas, porque estaba reventando, que daba gusto. Pero yo les digo, luego hay partidas en las que igual me hago 30 bajas y siento que he jugado mucho mejor. Aquí juego bastante bien, pero no sé, hay cosas que hago que no me acaban de convencer. La sensación de esta partida mía fue mala, aunque luego al ver el resultado me di cuenta que fue una muy buena partida. Y bueno chicos, antes de seguir viendo la partida, vale, os voy a comentar una cosita que creo que a mucha gente os interesa. Mucha gente me pregunta: Yesone, ¿qué mando llevas? ¿No? Pues para toda esa gente que no lo sepa, voy a contar en este vídeo qué mando llevo y las ventajas que tiene este mando, ¿vale? Mirad, chicos, yo tengo un mando que es de Vicious Gaming, ¿vale? Aquí llevo los control... Llevo los control freak, ¿vale? Que, por cierto, tengo un código que es Rey Tomahawk. Vale, llevo los control freak, y control freak sería un mando normal. Y la verdad que tengo los control freak de Black Ops 4, que me van a juego, o sea, me vienen de lujo. Y, el mando este que tiene de peculiar, chicos, pues bueno, aparte de que es muy bonito, así simple, naranjita y demás, lo que tiene de peculiar, para la gente que no lo sepa, es esto, ¿vale? Mirad esto que tengo aquí. Aparte de tener unas palancas que son únicas en el mundo, personalizadas con el logo de Black Ops 4, o sea, no vais a ver nunca unas palancas de cualquier empresa que tenga las palancas con el logo de Black Ops 4. Aparte de eso, chicos, estas palancas, como veis, no son las típicas palanquitas de plástico que las doblas así fuerte y se doblan, no se pueden llegar a romper, no. Son palancas de acero quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Porque son palancas, porque son palancas irrompibles y que al tacto tienen un tacto muy suave, muy suave. Aunque sea de metal, tiene un tacto muy suave. Y bueno, chicos, como veis aquí, ¿vale? Yo tengo dos botoncitos más aquí arriba, ¿vale? Tengo las palancas clásicas de X y círculo, ¿vale? Pero yo aparte tengo dos botoncitos que sería el triángulo y el cuadrado. ¿Esto qué hago? Pues que cuando estoy, cuando quiero recargar rápidamente, pues no tengo que, o cuando quiero coger un arma del suelo, no tengo que perder el tiempo en levantar el dedo de joystick y hacer así, por ejemplo. Y eso al final, pues cuando aprendes a jugar con un mando de cuatro palancas, esto te da mucha ventaja. Cuando te quieres cambiar el arma para cualquier cosa, pues no tengo que quitar el dedo y apretar al triángulo directamente. Yo estoy jugando así y hago así, pum pum. Me manejo desde aquí y ya te digo que cuando aprendes a jugar con un mando de cuatro palancas de estos, no hay, o sea, no hay color. Yo igual estoy jugando a Blackout y en Blackout tienes que ir cogiendo todo el rato cosas del suelo. Tienes que ir quitando el dedo y poniéndolo
Encima del cuadrado. Yo no, yo voy corriendo y directamente ya voy apretando cuadrado y voy recogiendo cosas sin tener que pararme. Hay muchas veces que la gente me dice: oye, Yesone, ¿tú juegas en PC? ¿Juegas en ordenador? Porque la sensación que da cuando me ven ir recogiendo cosas es esa, es de que esté jugando con un teclado en vez de con un mando. Y bueno, chicos, estas palancas, que las veis así tan bonitas, ¿vale? Y tan relucientes, son únicas en el mundo. Esto es una primicia. Esta es la primera empresa del mundo en hacer mandos de acero quirúrgico de palancas irrompibles. Y aparte de esto, que ya suena muy bien, de normal, la gente que haya tenido SCUF sabe de que se acaban rompiendo todos los mandos de SCUF, ¿no? Todos los mandos personalizados. Y de lo que se acaban rompiendo es que al final, de tanto jugar, si tú eres una persona que juega muchas horas a la Play, de tanto jugar, de tanto darle al botón, dentro, debajo de las palancas, suele haber un botoncito y ese botoncito tiene una membranita. Pues tú, de tanto darle, la membranita al final se acaba rompiendo. Con estos mandos eso es imposible que pase. Y ahora os voy a explicar por qué. Estos mandos son para toda la vida. ¿Por qué, Yesone? Pues porque, no sé si se llegará a ver, no, no se va a ver. Aquí debajo, vale, ya os lo digo yo, o sea, que solamente tenéis que meteros en el Instagram de esta empresa y verlo y preguntar y os vais a dar cuenta enseguida de la calidad que tienen. En vez de tener un botoncito que tú al final de tanto darle se acaba rompiendo, tiene un imán. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las palancas, al ser de acero, conforme hacen contacto con el imán, ya se activa, ¿no? Eso quiere decir que son mucho más rápidas que cualquier mando, ¿no? La reacción de desde que tú le das hasta que hace algo en la pantalla, que tú lo ves, es mucho más rápida que con un mando normal, porque ya no tienes que interactuar con un botón, que lo que tienes que hacer es abrirlo y cerrarlo. Aquí directamente, conforme haces contacto, ¡pap!, haces contacto, el imán ya toca con la palanca y ya se acciona el botón que tú le des. Y esto, chicos, aparte de que tiene garantía de por vida, porque no se te va a romper un imán, esto es lo mejor que yo he visto hoy en día en el mercado de mandos. Y nada, chicos, este es mi mando, ¿vale? Para toda esa gente que me pregunta, que no lo haya visto, tengo un par de mandos más de esta empresa y la verdad que no he tenido ninguna pega de ellos, todos me van de perlas. Y nada, chicos, esto era lo que os quería comentar en este vídeo y bueno, ya estoy viendo la partida, chicos, llevo 64 bajas. Y de esas 64 bajas, supongo que habréis visto una rachita que casi llevo racha de 20. ¿Cuál es uno de mis problemas? Siempre jugando en Call of Duty, os habréis dado cuenta de que tengo un modo de juego muy agresivo. En vez de... cuando llevo una racha larga, cuando estoy haciendo algo muy bien, cuando estoy jugando muy bien, mi cabeza se viene arriba y lo que hace es intentar hacerlo más épico y mejor. Y siempre tiro ir para adelante, intentar... hacerlo lo más épico posible. Si me saco una nuclear, que no sea esperándome y asegurando, ¿no? A mí me gusta hacerlo a lo épico. Esto me pasa muchas veces facturas, hay muchas veces que me arrepiento de ello y que habría deseado tomarme la partida con un poquito más de calma e intentar hacer las cosas de una manera más calmada, porque tendría alguna nuclear, que no tengo ninguna nuclear aún en este juego. La racha más grande que tengo creo que es de 25 o de 26. La visteis en un vídeo que subí anteriormente. Y nada, chicos, esto es la partida. Supongo que os estará gustando. Y por cierto, no sé si lo... sí, lo habré puesto al principio del vídeo, seguramente. Tengo el balístico aquí de materia oscura y aún no habéis visto en mi canal el camuflaje total de materia oscura de cuando haces más de 30 bajas. ¿Habéis visto cómo me he sacado el balístico en materia oscura? Que fue con un across the map, lo habré puesto al principio del vídeo. Me saqué un across the map en la última baja y ya estáis viendo que me quedarán un par de bajitas para ver el camuflaje de materia oscura al máximo, ¿no? Que es el color de Black Ops 3, que ese color era precioso. Y a mí personalmente en este juego también me gusta bastante y me mola bastante el rollito de que conforme vayas matando vaya cambiando el color y que al final consigas el camuflaje originario, ¿no? De materia oscura. Y poco más, chicos, prácticamente ya he comentado todo lo que quería comentar y ahora simplemente deciros pues que ahora mismo yo estoy fuera, estoy de viaje. Y nada, decir que cuando vuelva voy a hacer un directo en Twitch bastante grande. Me habría encantado, no sé si lo habré conseguido, pero me encantaría llegar a la cifra de 50 suscriptores en Twitch. Sé que es una cifra muy grande, pero bueno, si hay alguien que está viendo este vídeo y que pues tiene Amazon Prime, por ejemplo, y no lo ha gastado este mes con ningún streamer y lo quiere gastar conmigo, a mí me haríais muy feliz. Todo el mundo que se suscribe a mi canal lo agrego y luego pues bueno, juego privaditas con, juego una privada con esa persona y luego hay días como, por ejemplo, cuando vuelva de viaje, que voy a hacer un directo de 6 horas, por lo menos, jugando con suscriptores de rebota a rebota, privadas en rebota a rebota con todos, yendo a lobby a reventar todos a balístico o a arma, con el arma que tengáis, en fin, eso no pasa nada.
Nada, chicos, así que ya sabéis, si no os podéis suscribir, pues bueno, simplemente lo tenéis en la descripción. Seguirme, darle al corazoncito y cuando haga directo os saldrá por ahí reflejado. Y bueno, me podréis ver que prácticamente hago directo 5 o 6 días a la semana en Twitch. Y yo creo que merece la pena, si os gusta el tema del Nightfeed, merece la pena verlo y bueno, y compartir un ratito conmigo. Y poco más, chicos, espero que estéis compartiendo estos vídeos un montón, espero que le estéis dando el cariño que a mí me gustaría que le estuvieseis dando. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si veo que tiene mucho apoyo, subiré otro capitulito de esta serie, que en verdad ya lo tengo grabado, ya tengo una partida que me hago 46 bajas, alguna más. Y nada, gracias a todos, suscribiros al canal, pegadle like y hasta la próxima, chao. Tengo la vista mirando al cielo, pero los pies pegados en el suelo, y no me gusta mirar demasiado, por si me pierdo todo.